Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 6 años te cuenta y te muestra historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a mostrar Ana Bisdorf, creadora de Dorf Indumentaria, una indumentaria femenina para ciclista y por qué no también con un toque de moda, nos contó su historia emprendedora y esto nos decía. Ana, bienvenida esta vez a nuestra plataforma de Canal 12 de CCC, a Empresarios Argentinos, un gusto tenerte nuevamente. Hola Carlos, buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación. De nada. Ana, bueno, como te contaba un poquito, ya estuviste en una opción nuestra en Canal 10, pero ahora esta es un poquito más profunda, donde queremos conocer los inicios, la actualidad y la proyección de Dorf, esta marca que hiciste crecer, que hiciste nacer y que está en constante crecimiento. Sos arquitecta y uno vincula con la parte de diseño, la parte de arquitectura, pero no lo vincula por ahí con la parte de indumentaria. ¿Cómo nace Dorf o de alguna manera cómo nació esta idea de hacerla crecer y de desarrollarla? Bueno, soy arquitecta, pero también soy ciclista. Está. Entonces por ahí arranca. Y era el año 2016, se plantea correr un transmontaña con una amiga. Ya hace unos cuantos años que andaba en bici. Y el tema de la ropa siempre era como algo un poco más complicado. Uh-huh. Ya habíamos armado como un grupo de mujeres que pedaleábamos juntas, como uno de los primeros que se fueron armando. Y, por ejemplo, armar ese equipo y para poder vestirnos todas iguales fue todo un tema. Más complicado, sí, sí. Se hizo este plan de correr transmontaña con una amiga. Mi pasión por el diseño y por querer lucir algo distinta y un poco más femenina me llevó a diseñar la ropa para ese evento, para ese transmontaña. Después, lo que siguió es... Un agregado más. Ahora, ¿está muy vinculado al sexo masculino esto en sí? ¿Por eso lo difícil de encontrar en ese momento indumentaria para mujeres en sí? Sí, totalmente, porque en ese momento recién estaban incorporándose las mujeres, sí. Por lo menos acá en lo que es la provincia y en Argentina, un poco más al ciclismo. Y sí, de 100 ciclistas, 5 son mujeres. Claro. Entonces, ahora ha crecido mucho. Sí, ahora creció muchísimo. Sí, hay toda una movida internacional en querer incorporar a las mujeres al ciclismo. Cuando lo podrías haber visto de dos maneras. Es decir, bueno, a ver, lamentarte en algo, pero viste como una oportunidad de negocio también, al margen de que te guste el diseño, al margen de que te guste el ciclismo, seguramente habrás visto una oportunidad de negocio. Es decir, si hay un segmento que no está explotado. Sí, bueno, las remeras siempre tienen sponsors. Uh-huh. Eso era como la general que se veía en el mercado en ese momento. Sí. Y una que otra marca que hacía algo poquito para ciclismo, pero más para deporte. Sí. Gustó mucho la remera que yo diseñé. Y ahí se me prendió... Las empecé a regalar porque estaban esponsoreadas a todas mis amigas. Y levanté un pedido como de 30 remeras que la querían comprar. Entonces ahí se me ocurrió, digo, y si hago algo para nosotras, si claro. y bueno, siempre fue mi pasión la moda, la ropa, el diseño, por sobre todas las cosas, que eso lo traigo desde la arquitectura. Claro. Así que bueno, me puse en un trabajo arduo de aprender algo que yo no tenía ni idea, que era el mundo textil, y estudiar, porque bueno, todo eso requiere una preparación, un estudio, una búsqueda de cómo lanzar una marca y de qué es lo que yo quería transmitir con mi marca, no solo vender. Está bien. Dentro de las actividades, cuando uno inicia, vos dijiste algo puntual recién.
te preparaste, te capacitaste y aprendiste, obviamente al margen de que te gustaba, que por ahí la mujer siempre entiende, sí, lo sé por la mía en sí, siempre tiene una mirada distinta, ¿no? De generar algo más. Pero prepararte para lograr desarrollar esta marca te generó justamente diferenciarte del resto. ¿Cómo recibió no solamente la tucumana en sí, porque estás vendiendo también en otras provincias, pero cómo la recibió tanto el diseño, generar algo distinto para un hobby, porque la mayoría seguramente lo hace por hobby también, cómo lo recibió la tucumana en sí? Lo primero que hicimos fue un showroom acá en Tucumán, pero paralelo se largó en redes a todo el país. Bien. Y al mes estuvimos en una de las carreras más convocantes de la Argentina en número, que es Río Pinto. Así que es como que rápidamente tuve la respuesta del público tucumano y la respuesta de muchas ciclistas, porque Córdoba, que es donde es esta carrera, convoca ciclistas de todo el país. Perfecto. Entonces, de repente, no solamente en Tucumán tuvo un impacto, sino también empezaste a recibir de otras provincias. Sí, que me decían, es muy rápido, yo lancé en marzo y en abril era esta carrera. Pero la verdad que tenía tanta fe y tanta confianza en el producto que había logrado y gustó muchísimo. Era algo totalmente distinto. Era ponerle diseño a la ropa, de practicar un deporte, no tener sponsor, claro. Buscar los colores. Claro. Tiene un trabajo todo detallado. La primera colección que se lanza es mandala. Mandala significa rueda y cada color que tiene la remera tiene su significado. Bien. O sea que esa respuesta, que eso lo traigo del diseño y de la arquitectura. La ropa o una obra diseñada tiene que hablar por sí sola. No tiene que tener explicación. Entonces, eso es siento yo que logré eso con los primeros diseños. Excelente. Ana, tenemos que ir a un pequeño corte. Me gustaría ya que en el próximo bloque hablemos ya un poquito de la actualidad. El crecimiento que tuvo Dorf, sos referente de marca Tucumán también en la provincia. Y bueno, lo que te vaya generando con respecto a la proyección y la actualidad de Dorf. ¿Te parece? Dale. Ya regresamos. Vamos a un pequeño corte y continuamos con Empresarios Argentinos. Alperovich presenta el nuevo Volkswagen Virtus, diseñado para ser tuyo. Tecnología, conectividad, seguridad y diseño. Vení a conocerlo. Alperovich, concesionario oficial Volkswagen. Yo elijo cuidar mi corazón. Nosotros también. Yo elijo comer sano. Yo llenarme de lo que me hace bien. Yo elijo reír. Yo sentir. Yo elijo cantar. En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. Ana, muchas gracias por esperarnos. Cuando uno habla de un producto tucumano, con presencia en otra provincia, con presencia hasta incluso, de eso ya me lo anticiparás vos, proyectando por qué no exportar o llegar a otros países por lo menos limítrofes, siempre tiene, no negativa, pero siempre tiene alguna contra, no solamente con el entorno en sí, sino con el tucumano en sí, porque el tucumano cuando le decís, che, esto es diseño tucumano, o por lo menos hace unos años atrás, te miraba distinto. Hoy no. Hoy hay muchos diseñadores, hoy hay mucho producto tucumano que está teniendo un crecimiento importante. ¿Qué repercusión tuvo eso en Dorf en sí o en tu desarrollo actual? Es como muy anecdótica esa parte, porque es como... yo me sentí muy apoyada por un sector ciclista que muy conocida y también muy mirada de costado por otro sector. Por otro sector. ¿Del ciclismo también? Del ciclismo también, femenino. Lo que pasa siempre, no serás profeta en tu tierra, pero sí he tenido como bastante apoyo. Como te decía, tuve la suerte de, y digamos, la mirada de inmediatamente presentarlo en Córdoba. De buscar ese público, no iba a ser suficiente el público tucumano para llevar adelante una marca,
para posicionarla. Yo sí o sí tenía que buscar el público nacional. Entonces, por eso yo te decía, cuando la presenté, se lanzó con la página web. Entonces, es como que me tuve que ganar la confianza. Y la frase era, ay, pero vamos a salir todas iguales. Nunca hubo en una bicicletería la opción de modelos que yo presentaba, claro, por ejemplo. Claro, claro. Así que estar iguales no era... Era un modelo puntual y tenías que elegirlo yo sí. Sí, o uno u otro, buscar uno acá, otro allá. Pero eso fue como un desafío. Yo lo tomé por ahí. Fue como un desafío escuchar las críticas, que para la nueva colección han sido escuchadas, escuchar las sugerencias. Y me acuerdo que yo manejaba mis redes, en los primeros momentos las manejaba yo, así que posteaba mucho los envíos. Claro. Entonces, claro. Eso repercutía en el público tucumano de decir, bueno. Mira vos, claro, sorprendido, claro. Sí, y cuando estuve en Córdoba, la gente me preguntaba de dónde estábamos en Córdoba. Pensando que éramos cordobeses, o dónde estábamos, en Buenos Aires. Cuando yo decía, no, somos de Tucumán, me miraban así como, de Tucumán, qué raro. Y sin embargo, es cuna del mountain bike, sí, ¿no? El país. Pero bueno, no nos asociaban al producto. Fue una búsqueda de un producto de calidad, ¿no? Bueno, quería preguntarte. Cuando uno habla de productos por ahí masivos, porque de repente abrir una web que te lo podría comprar desde cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, te genera también una disyuntiva, o no, eso acláramelo vos, de decir, che, ¿a dónde apunto? ¿La cantidad o la calidad? ¿En qué me diferencio? Porque viste que, o sea, haces tandas importantes con donde por ahí las terminaciones y los detalles no son de lo más fino, o diferenciarte en calidad. ¿Dónde apuntaste en sí en este caso? En las dos cosas. En las dos cosas. Yo lo que estaba segura es que mi marca tenía que tener calidad. Venía de trabajar como arquitecta en una empresa que se buscaba eso. Entonces no podía modificarme y buscaba diseño y buscaba calidad. Quería que la marca desde un principio se relacione con calidad. Esa búsqueda fue en lo que fue el proceso de lanzar Dorf, fue lo más difícil. Encontrar que me produjeran con calidad, lograr esa calidad que yo busco cuando buscaba una prenda de ciclismo. Ese diferencial, ¿no? Ese diferencial. Aparte es ropa que se lava constantemente, es una puesta, una lavada. Sí. Entonces no podía deshilacharse, no me podía arriesgar a que... Eso fue un trabajo como lo que más me hizo retroceder en el ir y venir, claro, de poder hasta encontrar para poder lanzar esta marca. Bien. Un tema no menor, que debido a la situación de tanto del país como de la provincia, es la generación de fuente de trabajo. Y obviamente al diseñar necesitas quien te produzca, quien te corta, quien te cosa. Eso también genera fuente de trabajo. Tenemos que ir a un pequeño, para ya ir al último bloque, y me gustaría que hablemos un poco más, la proyección de lo que esperás, de lo que estás creciendo acá, la importancia de ser referente marca Tucumán, y por qué no, hasta hace poquito también fuiste seleccionada y ternada para participar en los jóvenes empresarios de la Federación Económica, bueno, que me des un pantallazo general de eso, ¿te parece? Sí, cómo no. Dale, gracias. Vamos al último bloque de Empresarios Argentinos. Municipalidad de la Banda del Río Salí, Capital Provincial del Azúcar, Seguridad, Vigía Ciudadanos, Obras Públicas, Pavimentación, Veredas, Servicios Públicos, Recolección de Residuos, Alumbrado Público, Asistencia Social, Regularización Dominial, Polo de Desarrollo Industrial, Salud, Educación, Cultura, Seguridad Vial, Deportes y Recreación, Intendente Darío Monteros, Municipalidad Banda del Río Salí, la nueva ciudad. Ana, gracias por esperarnos. En el último bloque tratamos de darle al invitado la posibilidad de que nos dé
una mirada y que nos cuente un poquito la visión o la proyección de lo que esperas de tu empresa en sí. Pero antes me gustaría que hablemos de esto. En la situación, como te comentaba, de falta de trabajo y todo lo demás, generar fuente de trabajo con un emprendimiento propio, me imagino que debe ser reconfortante, ¿no? Sí, muy, muy reconfortante. Porque, por ejemplo, aparte de los diseñadores gráficos que tenemos un ida y vuelta, la parte de la producción de la ropa, también en la parte de producción de redes, fotógrafos, claro. Juanita se incorporó, que es un personaje de la marca, uh-huh. que bueno, todo el tiempo yo estoy buscando innovar y que la marca transmita algo más que vender. Luciana, que es quien me dibuja, sí. es tucumana también. Claro. Entonces se va generando todo como un cooperativismo claro, entre ¿no? emprendedores, una red, entre creativos, muy importante. Y eso siempre yo trato o busco que sea dentro de acá, de Tucumán, sí, de la provincia de Tucumán. Sí, para generar también fuentes y, como vos decías también, una red de trabajo también importante, ¿no? Con lo que hace falta hoy. Contanos un poquito, antes de contarnos ya tu visión y demás, ¿cómo es el proceso de las prendas o de una prenda en sí, como para que la gente que está escuchando pueda entender? Porque uno puede decir, no, es coser, nada más cortar y coser. No, acá lleva todo un proceso importante. Sí, las prendas de ciclismo tienen, las prendas de en este tipo, que donde interviene el diseño de tela, es distinto. Porque uno primero, bueno, desarrolla la moldería y desarrolla el diseño de la estampa que quiere sobre esas molderías. Eso va a un proceso de serigrafía, que hay como distintas formas de hacerlo, y recién van a costura. Y esa costura también tiene que ser especial, porque son tejidos de punto que estiran, que lleva una resistencia importante. No tienen que molestar, porque uno está haciendo un deporte, entonces no tienen que molestar las costuras. Y creo que en lo que es diferente a los otros tipos de indumentaria, en este caso, en el mío, es que tiene todo un trabajo de diseño sobre las telas en sí. Sí, por eso es que la marca termina siendo puro diseño el año pasado, uh-huh. y es por eso, por ese diseño de telas que hago yo sobre esta indumentaria. Perfecto. Todo ese proceso, obviamente, tienen distintos actores, ¿no? Y tener bien en claro a dónde apunta en sí, porque obviamente la colección en sí es tuya, el diseño, todo lo demás, pero estos actores que te comentaba tienen que recibir esa información y plasmarla, ¿no? Eso es, sí. Me imagino, te habrá resultado difícil o hoy en día lo tenés muy. No, pues gracias. Claro. Estamos trabajando, ya prácticamente está terminada de diseñar, ya pasa a producción la colección nueva. Entonces, y el equipo con el que yo trabajamos desde el primer día. Y bien. Entonces hay una conexión, son claro. diseñadores también, diseñadores gráficos, que tenemos una muy buena conexión. Gracias a Dios, en ese sentido, no. Porque a veces no es muy difícil, es como un artista en sí. Un artista tiene una idea de. Claro, después plasmarlo artístico. Por ahí a veces no es lo mismo. Es muy artístico, esa comunicación, ese feeling con quien plasma de un croquis a una idea, es muy importante tenerla. Trato yo de conservarlo al equipo como está, porque tengo eso, que fluye, está bueno. Dentro de cuando uno genera todo este tipo de, generas una empresa, generas fuente de trabajo, tenés un crecimiento constante, ¿qué se siente ser referente con marca Tucumán en la provincia y qué se siente también ser ternada en Federación Económica, dentro de una actividad empresarial? Me imagino debe ser un mimo para vos, bueno, ¿qué se siente esos premios o esas nominaciones? A mí me sorprenden un poco y son un honor. Para mí, la verdad que desde marca Tucumán, que cuando te contaba yo cuando fui a Córdoba, sí. yo después tramité marca Tucumán y me postulé, y me dieron el sello de distinción y me ayudan mucho con claro. este tipo de contacto. Y yo al principio es como que no quería estar tan visible dentro de lo que era la marca. Sí. Y eso se fue dando. Sí. Y terminé siendo como, está muy pegada a mí, claro, y estoy sí, muy sí. pegada es que a, lo que, vos, claro. a lo que yo soy. Y entonces me lo tomé como de otra manera, lo tomé como una responsabilidad claro. de lo que yo tengo que transmitir. No me cuesta porque es lo que yo quiero transmitir. Claro.
transmitir que las mujeres se animen, que sueñen, que puedan crear, que puedan emprender, que esa idea, que se germine en un deseo. Hoy en día hay muchas herramientas para poder concretarla. Y eso da el ciclismo. Hoy leía un poco por el Día de la Mujer, sí, 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 en el tema de cómo el ciclismo empoderó a las mujeres en el 1800. Y digo, qué bárbaro, porque es algo que hoy también está pasando. Claro. Y gracias a Dios hay muchas mujeres empezando a andar en bicicleta, animando a sortear un obstáculo. Eso, ese deporte, el hacer deporte sin querer, interviene en nuestro corazón de muchas maneras. Excelente, excelente el mensaje, ¿no? Te iba a pedir al último que lo deje el mensaje, pero el mensaje está dado, ¿no? Esa pasión que veo que con cual te expresas con respecto a esta actividad, me imagino que debe ser lo que te terminó diferenciando del resto. Así que muchas gracias por dejarnos ese mensaje. Por último, Ana, a ver, uno pone DORF y automáticamente encuentra, pero las encontramos en redes sociales, página web, teléfono. ¿Cómo hacen para contactarte la persona que te está viendo? Yo tengo mi página web, que es www.dorf.com.ar. Estamos en Instagram como DORF Cycling o Anita DORF en la fanpage. También figura DORF, estamos en YouTube, que estamos subiendo videos también para ayudar a las mujeres en ciclismo. Y mis teléfonos figuran en todas las redes. Perfecto. Ana, ha sido un placer tenerte. Estuvimos charlando también con tu marido fuera de cámara también. Queríamos mostrar emprendedores en este caso, conmemorando el Día de la Mujer también, para que puedan contar su historia. Así que ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Gracias a vos. Gracias. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de esta emprendedora importante en nuestra provincia, con un crecimiento a nivel nacional y, por qué no, también internacional, te haya despertado el interés de emprender tu propio proyecto, sea el rubro que sea. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras clásicas repeticiones semanales. También te invitamos la segunda temporada consecutiva de Empresarios Argentinos Radio por Radio Rivadavia, los días jueves de 15 a 16 horas. Te vamos a contar también de la voz de sus protagonistas, todos los emprendimientos y empresarios de la provincia, tanto así como eventos, de la mano de un año más también con Nicolás Vega, mi primo, que nos aguanten todas. Como siempre te decimos, buen comienzo de semana, hasta el lunes próximo.